Cope Agri, el General RL, nace el 25 de noviembre de 1962 como la opción para solucionar los problemas de industrialización y comercialización del café que enfrentaban los pequeños y medianos caficultores de Pérez Celedón. Se inició con un beneficio que procesaba 12.000 fanegas y contaba con 391 asociados. Este beneficio es el que hoy está ubicado en El Hoyón, un espacio que ya no se está utilizando y que encierra una gran historia. De ahí que se trabaja en un proyecto para mostrar el significado que tiene. Se habla de un recorrido para turistas y hasta la instalación de una cafetería, pero esto son solo ideas. Cuando nosotros trasladamos todo el proceso de secado a la ceniza, la infraestructura que queda ahí, la estructura esa, pues de alguna manera retrata la historia. Y queremos buscar paso a paso, con el apoyo de organizaciones de la comunidad, la municipalidad y la banca, transformar eso y poder hacer un proyecto que, del punto de vista comercial y del punto de vista turístico, mostremos a los turistas, a la comunidad, lo que ha significado la transformación y la evolución de la cooperativa en la agroindustria café. Eso es uno de los proyectos que tenemos hoy en estudio. Estamos valorando cuál es el modelo correcto, qué es lo que más se adecúa a la zona, al espacio que tenemos. La idea es concretarlo pronto para que la población conozca más el inicio de la empresa. Para tratar de, en el mediano plazo, poderlo inaugurar. Es un proyecto que hemos visto que tiene un potencial importante, que nos daría un espacio para nosotros comunicar, compartir lo que ha significado el inicio de la cooperativa, porque fue a través del café que da origen a la cooperativa. Entonces hay mucha historia que contar. Ya se está definiendo lo que se espera concretar. Hoy estamos en los estudios, ¿verdad? Y esperaríamos que con la aprobación de los diferentes órganos de la cooperativa, el consejo, la dirección de gerencia, pues transformar y poder poner a disposición otra unidad de negocio para la misma cooperativa. En la cooperativa esperan pronto definir lo que se hará y ponerlo en marcha.